Uno de los íconos más grandes de la historia del fútbol, sin duda es Ruud Gullit, un holandés que hizo de todo. Es muy recordado, y las nuevas generaciones han llegado a conocerlo gracias al FIFA, y me atrevo a decir que es la mejor carta del juego. ¿Pero qué lo hace tan especial? ¿Era realmente tan bueno como dicen que fue, o solo era unas rastas coquetas y mucha popularidad? Atrévete a descubrirlo. Para ello, tenemos que ver sus grandes cualidades. Él poseía un cambio de juego brutal, drible, que hacía que los rivales se quedaran parados. Velocidad, visión, gran golpeo de balón, pases milimétricos, una extraordinaria técnica individual, por si fuera poco. Anotaba goles, y era un gran rematador de cabeza, y hasta le podía pegar con ambas piernas. Uno de los futbolistas más completos de la historia, y para muchos el mejor. A pesar de ser un mediocampista con tareas más ofensivas, también sabía defender y recuperar el balón. Gullit era el primer defensor, y el primer ofensor también, siendo el mediocampista total. Era muy fuerte, y por si fuera poco, mide 1.91, lo que lo hacía muy potente. También dominaba ser centro delantero, y hasta extremo derecho. Por si fuera poco, consiguió la suma de 236 goles, en 618 partidos disputados. De los cuales, en la mayoría fue capitán, y un gran capitán, o por lo menos, eso dicen sus ex compañeros. Logrando hacer una increíble historia con Holanda, siendo la Eurocopa de 1988, disputada en Alemania, su logro más grande, hablando de la selección. Por algunos de los equipos que pasó, fue el PSV, Sampdoria, Chelsea, y su mejor papel sin duda alguna, fue con el Milan. Equipo con el cual jugó 7 temporadas. Ahora que sabes un poco más de este icono, estoy seguro que no tienes dudas de lo bueno que era Gullit Peña, porque podemos describirlo como un jugador total. Sabía defender, atacar, meter goles, en fin, es como ese amigo que todos tenemos que sabe hacer de todo. Por si fuera poco, era uno de los favoritos de la afición, que asistían al estadio, con gorritas, que tenían sus rastas. Ahora te pregunto, el fútbol ha cambiado demasiado en la actualidad. ¿Crees que este holandés, si jugara en el presente, podría brillar como lo hizo en los 80s y 90s? Contando esa posibilidad que tenía de moverse a casi cualquier lado del campo, ponlo en comentarios. Si te gustaron las rastas del Gullit Peña, entonces debes suscribirte a Villa Melone Show. No te quedes fuera. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack.